thank mm -hmm. you Bienvenidos a todos. Sesión hoy especial EB1A Seminar. Mi nombre es Stephanie, como siempre, acompañada por el socio más tropical del mundo, Gil Brito. Gil, ¿cómo estamos hey, Stephanie. hoy? Stephanie, muy bien. ¿Cómo está todo? ¿Cómo, ¿Cómo está todo por Colombia? Todo buenísimo. Una audiencia de unas personas excelentes que están muy interesadas en emigrar y unas personas que realmente lo que me he dado cuenta es quieren tener esas opciones y quieren tener ese plan B ya de una vez empezar a planear eso. Eso ha sido muy, muy fructífero. Good, good, good. Y bueno, eh, estamos haciendo esta serie este año, Stephanie, de mensualmente. Estamos haciendo estos seminarios especiales. Sí, comenzamos con la EB2 en IW, entramos en el seminario de amor en febrero, ahora estamos con EB1. Vamos a estar haciendo exclusivamente O1 en el mes de abril, vamos a estar anunciando eso pronto. Es un show muy importante de la O1 exclusivamente por los cambios que ha habido en la O1. Vamos a tocar un poquito eso en, en nuestro programa de, de mañana, pero de todas formas vamos a estar cubriendo un seminario completo para esas personas interesadas en la O1. Los tips, los trucos nuestros, cómo estructuramos los casos, nuestras recomendaciones, etcétera. Ok, um, so vamos a comenzar, Stephanie, y nada más le pido a todo el mundo que lo están haciendo comentarios, preguntas, todo eso. Vamos a limitarlo a preguntas para EB1 principalmente, por favor. Um, vamos a comenzar, eh, y este seminario, más que nada, Stephanie, va a tener que ver con respondiendo a las preguntas de verdad. Pero rapidito, 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 ese es el, el elevator pitch de EB1. ¿Qué es un EB1? EB1 es un trámite que llega a residencia permanente en los Estados Unidos. Típicamente es una para una persona que está en el entretenimiento, atletismo, que está en negocios, emprendedores o ciencias. Y es algo que uno tiene que demostrar básicamente su historial de trabajo y lo que ha hecho y cumplir con ciertas categorías para demostrar que uno mismo se pueda autopatrocinar para la residencia en los Estados Unidos, dado conocimiento especial que uno pueda aportar a los Estados Unidos. I'll be the pitch. I like it, I like it, I like it, I like it. Y necesita, necesita Stephanie, obviamente el tema es que no necesitas una empresa que te pida. Acá en los Estados Unidos, si tienes una propuesta laboral, bienvenido, fantástico. Si tienes un proyecto que vienes a hacer en el futuro. La EB1, de verdad, en los ojos de muchas personas, piensan que no califican. Y la razón que piensan que no califican es porque están escuchando las palabras talento extraordinario. ¿Ok? Están pensando que tengo que estar en el mega top un por ciento de mi campo, básicamente. ¿Eso es así? No, en realidad es, la ley dice que la persona tiene que estar en el top de su campo, pero eso es muy flexible. Uno no tiene que ser simplemente el OBS el o su industria de, de música. No, uno tiene que poder demostrar que pueda cumplir con tres categorías de 10 que ahorita vamos a entrar en ellas, pero en realidad es demostrar que tiene cierto nivel. Yo siempre lo digo, mira... Has hecho algo, has contribuido a algo en tu industria, tal vez hay unas notas de prensa sobre ti o sobre tu trabajo, tal vez hay un reconocimiento, un premio. No es así que tienes que ser el más bravo en tu industria, no, es que puedes demostrar que eres un experto en tu industria y has que o reconocido por ello. La gente a tus alrededores que están trabajando contigo en tu campo, ellos te reconocen a ti como una persona con bastante experiencia y expertise en tu campo. Es así, Stephanie. Y la realidad es que esto es abierto para cualquier campo, ¿ok? okay. Hasta campos, nosotros hemos estado haciendo esto por años, obviamente. Yo creo que yo he trabajado en todo lo que te puedes imaginar de campo de EV1. Te estoy hablando educación, ciencia, artes, obviamente, okay, Que es el, el, el principal, medicina, okay, Obviamente con ciencias, uh, tecnología, todo lo que te puedes e e imaginar lo estamos haciendo también, deporte, okay, Hasta cosas que realmente campos que realmente uno fuera a pensar que son um, esotéricos como jugadores de póker, uh, fueras a pensar a... Uh, uh, de, de, jugadores de, de dominó. De dominó, yo <laughs> decir experto de dominó. Uh, creo que hemos hecho de darts uh, yeah. también. Todo lo que tiene que ver con hobby, uno piensa hobby. Si entre comillas existe una industria, yo creo que los tenemos que abrir los ojos un poquito y decir, ok, vamos a mirar este campo y a dónde está la persona dentro de ese campo. ¿En qué nivel están? Okay. si están en un nivel que sinceramente son uno de los mejores, están en un nivel alto en su campo, yo creo que se debe de explorar esta opción. Y también Absolutely. quiero, no quiero dejar la conversación sin hablar un poquito, Stephanie, de las tendencias que estamos viendo en esta categoría. ok so cuéntanos. Oh, thank you. We'll, we'll hit her. Don't worry. We'll hit her. Eh, Las tendencias que estamos viendo, que estamos viendo, tendencias buenas, ¿no? Que, Muy positivas. Un poquito lo que estamos viendo. Muy positivas. Entonces. Ahorita vamos a entrar en lo que es las razones sobre un eb 2 IW contra un EB1, pero actualmente las tendencias con la EB1 son muy positivas. Estamos viendo muy buenos resultados, están viendo que están muy receptivos, muchas aprobaciones. Yo creo que estamos viendo menos solicitudes de prueba adicional ahorita en la EB1 que en la EB2 Interés Nacional, aunque eso fluye mucho, entonces no lo baso mucho en eso, pero es buen momento de considerarlo por lo que es el boletín de visa. Entonces vamos a hablar ahorita qué es. El boletín de visa es un sistema de cuota para las categorías. EB1, la cual estamos hablando ahorita, actualmente está al día. Hay cupos, estamos, podemos presentar en cualquier momento. La EB2 interés nacional, que es un caso similar, ahorita entramos en, en las diferencias, es tiene un, un poco de retraso. Hablamos de unos 3, 4 meses, no está malo. Están adjudicando casos de diciembre del año pasado. Pero dado eso, si uno se puede pegar a la EB1 y podemos calificar a la persona bajo una EB1 en vez de una EB2 de interés nacional, es buena idea. Y van a ver ahorita que a veces una persona puede calificar por ambas, ¿no? Sí, yeah, Stephanie, vamos a hablar un poquito, que es, es convertir una EB2 NIW en una EB1? Estoy haciéndolo ahora mismo con varios casos, por ejemplo, las personas se encuentran dentro de los Estados Unidos, no queda de otra, necesariamente no tienen otra opción, están postulándose completamente para la EB2W, no en un número de visa, no se puede hacer un cambio estudiante o extensión de visa o visa trabajo o uno o uno a por ejemplo, porque no tienen la, el sponsor acá, solo estamos convirtiendo de EB2W a al EB1. Cuando uno está convirtiendo ese caso ¿En qué se debe de enfocar realmente? A mí me gusta, y esto no va a ser el caso para todos, pero a mí me gusta ver si la persona tiene algún nivel de perfil público. ¿En qué sentido? Ejemplo, un médico. Si un médico trabaja exclusivamente en clínicas, es netamente su trabajo y es, es su día a día, no hace mucho más allá de eso, yo típicamente me voy a pegar por un IBJ en IW. Pero si este médico publica artículos, escribe artículos que salen publicados en revistas profesionales o son eh, profesores en la universidad y evalúan trabajos de tesis de los estudiantes. Ahí esa persona... Más que ser un empleado, es una persona que tiene más movimiento en el campo y es más conocido por sus colegas. Mm. Por ser un poco, yo le digo eso, ese perfil público, no necesariamente tiene que estar en un periódico, pero sí tiene movimiento que está más visto por el campo. Y típicamente esa es la diferencia cuando yo decido entre NIW o v1 Ya, yeah. y, y saber que obviamente esa persona va a tener jurado, va a tener trabajo crítico, va a tener capaz publicaciones, uh, capaz tiene un salario alto comparado a otros profesionales en el campo. Ese 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 rapidito esa persona que pensamos solamente eb 2 w porque la verdad es que en su momento el, el, el criterio eb 2 w va a ser talento excepcional, talento extraordinario, supuestamente extraordinario es un poquito más yeah. que excepcional. Algo que estoy yo recomendando ahora para esa conversión, yo creo, dependiendo en el campo, creo que todavía queremos sacar la carta de experto. Sí. Creo que la carta de experto todavía va a ser útil para la EB1 para darle... Hay ciertos campos. Ciertos campos, particularmente STEM, okay, ¿ok? Particularmente STEM, para darle una versión de un tercero a un funcionario de inmigración. So, yo creo que todavía fuera a incluir eso y también fuera a incluir un plan personal o una carta de intención. Muy, muy detallada. Un poquito distinta que nuestras cartas de intención típicamente para una EB1, que es algo más sencillo. Capaz la, la persona tiene una, una propuesta sencilla acá en los Estados Unidos. Yo fuera utilizando todo eso. La idea es que, vamos a decir que la persona definitivamente calificaba por la EB2 EV, en el W, pero capaz estás en la línea para la EB1. Estos ítems te deben. De llevar al nivel que necesitamos realmente. So, la recomendación es desde el principio de la presentación, queremos presentar lo máximo posible para esa EV1, sabiendo que nuestro plan original era la EV2. Right. Y al, algo importante porque me, nos están preguntando cuál es la diferencia clave es justo lo que Gil está diciendo técnicamente en la ley. Supuestamente uno es un poco más alto que el otro, pero realmente esto es lo que se está guiando, es uno está diciendo que ellos pueden aportar algo a los Estados Unidos y su trabajo es sustancialmente beneficioso para todos los Estados Unidos. Y el otro, muy similar, está diciendo casi lo mismo, que yo puedo aportar mi conocimiento y que no hay necesidad de que una empresa me pida porque eso va a ser, ustedes me necesitan ya. Entonces, como podrán ver, las similares son muchas y lo que en verdad son las diferencias son las categorías que ellos usan para calificar a la persona. Entonces, la EB1 va a tener más de estas categorías que son más, digamos, public, que son más perfil. Entonces... Un slam dunk. El mejor EB1 es: tiene premios, tiene prensa, tiene salario, ha trabajado en, en presentaciones grandes. Ese es el mejor EB1. O para médicos, como les dije, publica, uh, artículos publicados, jurados. Para EB1W, las categorías se van a enfocar mucho más en lo que es el labor de uno: el labor, las responsabilidades, qué es lo que ellos hacen en su día a día. Aunque no han sido reconocidos por eso, pero han reconocido, sido reconocidos por sus propias empresas o las empresas en las que trabajan para poder decir que ellos son expertos en su campo. Creo que las categorías son la gran diferencia entre los dos. Y para nosotros es: si yo puedo meter en estas categorías, pongo por aquí. Si puedo meter en las dos, veo cuál es mejor para mí. Yo siempre quiero hacer una EB1 inicialmente cuando Dios. estoy revisando el caso. Eso soy yo personalmente, I don't know. Es la categoría de residencia número uno que yo he hecho mi carrera entera, aunque la EB2 en IW de verdad está, está moviéndose para ese competencia nivel también. Ya, le está dando competencia en, en los casos que estoy haciendo. So estoy haciendo mucho, mucho EB2 en IW, pero todavía me siento que cuando puedo calificar a alguien Stephanie para una EB1 es mi preferencia. Me siento que es un poquito, créelo o no, más sencillo, aunque los requisitos requieren un nivel más alto, Incluso, hasta algunas veces pienso que una EB1 es más sencillo que una visa O1, ¿ok? Porque al final del día no tengo que enfocarme tanto en el beneficio para los Estados Unidos, el proyecto al futuro, si esta persona realmente ha tomado los pasos necesarios para cumplir este, este, este proyecto, si están posicionados para realmente hacer esto. EB1 te están mirando para atrás. Quiere right. mirar el espejo para atrás y quieren mirar solamente si la persona realmente tiene mucho éxito en su campo. Y, si, y, y la palabra más clave del EB1 para mí siempre ha sido sustained, right. constante. Capaz cinco años atrás te ganaste un Latin Grammy, fantástico. Cinco años atrás tenía una EB1 espectacular, pero no has hecho nada en los últimos cinco años. Eso es Hay un problema actualizar. para un funcionario, se tiene que actualizar, sustain. So, esa palabra es muy importante, la uso. El, es de verdad la única parte en la ley que habla de sustain, este, es sustain the claim, que estás en el nivel alto y sigues estando en ese nivel alto. Eso pasa mucho y nosotros revisamos perfil de personas excepcionales, fantástico. Tenías carreras, Stephanie, y tú dices, wow, lamentablemente eran los noventas y tenían un pelo así grande y tenía, es súper cómico. Y todas las notas de prensa son en, en el periódico en vez de en la, okay. online. Okay. Yo digo, ok, esto es increíble. Cuéntame qué has hecho en los últimos 10 años, 15 años, 20 años, 30 años. Yo no he hecho mucho. No es un buen candidato para esa categoría. Tenemos que buscar otra opción. Pero, Stephanie, estamos hablando mucho. Yo sé que la gente quiere, quiere las preguntas. Vamos a ir para algunas preguntas rapidito, Steph. Voy con una que veo que va a ser muy buena. Anira Música, 407. ¿Es fácil pasar de la visa O1 a EB1 y cómo prepararnos para ellos? La O1, Anira, es la visa, ¿verdad? La visa que es basada en habilidades extraordinarias, en los artes, en atletismo, en negocios, ciencias, etc. La O1 es la visa que te lo dan por tres años. Y una ruta muy, muy común para esas personas es si ellos. Les gusta los Estados Unidos durante esa O1 y se quieren quedar ya para residencia, van y se cambian de O1 a EB1. A mí siempre me gusta si se puede hacer la O1 primero, porque la O1 se consigue muy, muy rápido. Entonces, eso se hace primero, la persona ya está aquí facturando en dólares y después puede ir poco a poco a su residencia que tarda un poco más de tiempo, la EB1. El. La, el, el prepararse uno del otro, yo siempre digo esto, esto es como consejos en general, si para la O1 tuviste dos notas de prensa sobre usted, para tal vez para la EB1, quiero cinco notas de prensa sobre usted, y Anira te lo dedico, te lo voy dirigiendo a ti porque sé que estás en la industria de la música entonces si hay dos notas de prensa O1 cinco para la residencia vas a conseguir una manera de participar como jurado en algún concurso de música o de baile o de talento eh, reconocimiento, obviamente, no es tan fácil de conseguir, pero si hay reconocimientos, los vamos a incluir y vamos a demostrar ese aspecto que también comentó Gio, que sigues activa, que desde la O1 has seguido poco a poco en tu campo, soltando música, mostrando que hay altos, uh, altas cantidades de personas que están escuchando tu música, las estadísticas de Spotify, de YouTube, el eh, record report para aquellos que son venezolanos o las carteleras de radio de su país. Todo eso ayuda. Para una EB1. La EB1 es simplemente una O1 en esteroides, es un poco más, un poquito más para poder ganarlo. Yeah, es una doble, una EB1 es doble O1, básicamente. Es, es como yo lo explico: es, ok, todo el trabajo que hicimos para la O1 piensa que el doble que vamos a hacer para la EB1, pero. La gran diferencia que no te preocupas del patrocinante, no te preocupas de las ofertas Muy laborales, bien. no estás preocupado con todo ese tema que realmente toma mucho tiempo con la O1. La E1, tú puedes tener un caso completamente documentado en 60 días, típicamente. Stephanie, un, una gran diferencia con la E1, que todo el mundo me hace la pregunta: ¿cuántas cartas necesito para la E1? No hay sí. categoría. No hay accidente. categoría de carta. La O no tiene categoría de carta. La e 1 no tiene carta. O so, cualquier carta que estemos utilizando, quiero ver una carta de un experto en el campo, capaz dos, capaz una propuesta de algún proyecto que quieres hacer uh, en, en el futuro, fantástico. Pero más allá de cierta recomendación, nada más que eres un talento increíble, no me funciona de verdad. Tiene que tiene Esas cartas tienen que tener un sentido y una razón. Para apoyar una de las categorías que estamos utilizando como argumento legal en el proceso, así si quiero carta. So típicamente vamos a ver cartas certificando trabajo, hablando de líder en proyecto, uh, certificando dinero, ingresos, certificando éxito comercial que, que tuvo esa persona, su participación como jurado. ¿Okay? Categoría de jurado es una categoría tan espectacular que la gente no sabe. Ok, so es tan yo fácil me decía, de Es tan fácil para documentar esa categoría y ganar esa categoría. Solamente tuviste que servir como jurado una vez y entre comillas afuera de tu trabajo típico. Ok, son el ejemplo inicial, Stephanie, de un médico o un profesor que estabas utilizando. Si es dentro de su trabajo típico, no me encanta utilizar. Um, eh, profesor de, de tesis para, para, para una tesis necesariamente. Y su o para, eh, trabajo in, en primordial es profesor. Es profesor, ¿ok? Porque ellos pueden considerar eso como típicamente dentro tu trabajo principal. Si es algo que estás haciendo separado, por ejemplo, un médico que también está en la parte de tesis, listo, es jurado. Okay. También han jurado y, y disculpa, sigo hablando jurado, pero es una categoría que la gente no utiliza en suficiente y si eres un talento, me siento que esa es una que se puede resolver. Um, otra cosa para jurado. Algunas veces han jurado tradicional. Yo soy artista, soy miembro votante de los Grammys. Eso es una. Obviamente es jurado. Se va a documentar bien. Quiero que le tomes pantallazo cuando estás votando. Quiero una carta verificando que eres miembro votante demostraste que votaste. tienes la carta que eres miembro votante. votante. estás bien. ok. pero vamos a pensar jurado no tradicional. es decir. Yo trabajo, de un, un, yo trabajo con una empresa y esa empresa escogió tres personas dentro de la empresa para formar un comité especial para un proyecto nuevo que van a que tienen que, que, tienen que ver distintas empresas que van que van a formar parte de este proyecto. etc. son en teoría. Fuiste juez de eso. Tienes que decir por qué te escogieron, quién eran las otras personas, pero todo eso es posible. Lo hemos utilizado con éxito. Tenido actores que no tienen jurado. Tradicionalmente, cuando piensas en un actor, estás pensando, um, tú sabes, eh, lo que tenga que ver con screening a film festival, festival de cine, de jurado, uh, este en tipo de, de jurado tradicional. Si eres un miembro votante de los Emmys, I a mean, hay, hay distintas formas de hacerlo. No tradicional, pero hemos ganado cuando tienes una carta de un casting director que formaste parte del grupo interno para escoger los actores. ¿Ok? Eso yo lo he ganado. Lo he ganado no solamente para actores, lo he ganado para bailarinas también, ese argumento de jurado. So, es uno que me siento que los permite mucha flexibilidad, Stephanie, y, y te repito, es fácil demostrarlo porque solamente tuviste que hacerlo una vez. Okay. Y eso es un buen punto. La invitación no es suficiente. Típicamente a veces ellos me dicen, mira, si me invitaron, a no se puede aplicar a esta categoría, al menos que efectivamente hiciste, participaste como jurado. Si tienes una invitación en abril, tenemos que esperar hasta abril que completes esa participación como jurado y después presentar el caso. La invitación yes. únicamente no es suficiente. Voy para unas preguntas. Steph. Uh, 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 uh. Muchos saludos. Thank you very much. Thank you very much. Cualquier pregunta que no está enfocada en EB1, la, lamento pero no te lo voy a estar respondiendo. Por favor, vernos mañana en el programa de las 12 del día. Mañana Stephanie tenemos sorpresa de you know? ¿Cuál There's, es la sorpresa? Patrick's day surprise is tomorrow. ¡Oh! Oh, eso va a ser una sorpresa. Ustedes van yeah. a querer estar atentos a eso. Yeah, yeah. No sé si lo están viendo en vivo en YouTube o nada, pero bueno, se lo comento. Anyways, <laughs> let's see, let's see. Uh, uh, uh... Si no, ok, Claudia uh, los pregunta: eh, you know, si no tengo el perfil tan fuerte como cambio de la EV2 a la EV1, Claudia, un poquito de lo que estábamos comentando, es de verdad enfocarnos en las categorías de la EB1 para ver cómo se pueden documentar. Su so, número uno tienes que eva evaluar tu carrera. Cuando ya estabas calificada para una EB2 en IW, me imagino que tienes la carrera, trabajo importante crítico que ha hecho para empresas, capaz tienes membresía, capaz tienes salario alto, capaz se puede dem demostrar el éxito comercial de los proyectos que has trabajado. Bien rápido tengo cuatro categorías ahí posiblemente Stephanie que puedo. Yo me siento que Podemos de verdad hacer un análisis del perfil de cualquier persona para ver si realmente califican por la EB1. Algo que no vamos a hacer es hacerlo si la persona no califica. ¿okay? No. So, sí. es, y, y si de verdad tienes que tomar esa decisión, uh, Claudia, yo te recomiendo: si no estás ahí calificada para la EB1, no se hace la EB1, se, se queda con la EB2 en IW. So, yo no le estoy diciendo a todo el mundo que tiene una EB2 en IW pendiente y estamos preocupados del número de visa que brinque para la EB1. Estoy diciendo: si califica, es una opción fantástico. Si no calificas, Claudia, puedes pensar de una O1A también, si necesitas ese tiempo. Ok, la O1A, típicamente mis clientes que califican por una EB2-NW califican por una O1A, estoy casi seguro. La única diferencia es que necesitas el sponsor y la oferta laboral. Ok, so, Steph, go ahead. Voy con una pregunta de Sandra. Tengo premios y reconocimientos a mi empresa, no personales, son varias. Sandra, excelente pregunta. Buena pregunta. Entonces, se van a utilizar, pero de otras formas. Primero, hay una categoría que uno tiene que mostrar que uno tiene un rol liderazgo para una empresa. Esas es son las categorías que se puede ganar. Con esa categoría, lo que vas a demostrar efectivamente es, esta empresa... Es distinguida porque ha recibido estos premios y reconocimientos. Yo tengo que mostrar dos cosas: que su rol fue un rol crítico, liderazgo, protagónico en la empresa, y dos, que la empresa es reconocida. Si la empresa tiene premios y reconocimientos, ahí es donde voy a incluir eso para poder ganar esa categoría. Y aparte de eso, si hay premios y reconocimientos para la empresa, pero se puede hacer suficiente argumento que el la razón que se ganó el premio fue efectivamente su trabajo, su labor. Hay maneras y yo voy a argumentar que este premio es efectivamente un premio para tu propio trabajo. No quiero decir que eso siempre se puede ganar, pero es un argumento que nosotros hemos ganado antes. En, en inglés, we impute el premio. Decimos, mira, este premio no existiría si no fuera por el trabajo de Sandra. También te comento, Stephanie, que creo que podemos hablar de, es un buen momento, ¿qué, parte, qué pasa si yo soy parte de un grupo? Musical, yeah. el premio es del grupo musical, no mío bueno. individualmente. Es lo mismo, es un proyecto grande. Hay um, un Clio Award para la producción, hay un whatever, un Pro Max, ok, para la producción. Yo soy parte del equipo de siete ocho diez personas que trabajó en ese proyecto todos recibieron el certificado todos recibieron reconocimiento la empresa escribió una carta hablando del trabajo crítico líder de la, de la persona para ganar ese premio a mí yo creo que se tiene que hacer el argumento no se puede dejar afuera ese premio es bueno ok hasta me siento que hasta si no te dan la categoría de premio era bueno mencionarlo para que entiendan el nivel tuyo personal. Ok, so, so algunas veces ponemos cosas en los casos, por, no necesariamente porque 100% me va a ganar una categoría, pero me siento que demuestra que tu perfil es de un nivel más alto y la persona va a pensar, aunque no te aprueben en la categoría de premio, que, by the way, no es la categoría más fácil y más sencilla, uh -huh. es una categoría compleja que tiene unos criterios muy particular, hasta si envías todo lo que piensas posible que enviaste acerca de ese premio todavía te, te piden más, ¿ok? Digo que uh, uh, the DJ Khaled of uh, categories and another one, and another one. Quieren más, y más, y más. No okay. one understood that reference. That's a Miami reference. Uh, so, so, you know, it, the reality is que es difícil esa categoría leading critical role es otra que no es necesariamente tan fácil en ganar menos que puedas demostrar que realmente estaba afectando a la empresa. So, con todo eso te estamos diciendo, tienes que hacer el argumento, tienes que incluirlo, porque al final del día tengo que convencer una persona, tengo un funcionario de inmigración que de verdad tengo la oportunidad de, de, de convencer a esa persona. Capaz no le gustan música latina, capaz no entienden ciencia, robótica, uh, eh, you know, eh, documentación del, del, de, del ambiente, ¿ok? De cómo puedes mejorar el ambiente acá. Yo he hecho ese EB1 uh, con éxito, ¿ok? So, todo eso es posible, se tienen que hacer el intento y los argumentos, definitivamente. Un uh, buen dato ahí, porque nos hicieron la pregunta. Yep. Nominación técnicamente no es suficiente, tienes que ganar el premio, sin embargo, justo al punto de que yo, yo todavía incluyo la nominación para que el oficial pueda ver. Así no haya ganado esta persona, está alguien tan alto que fue nominado para un Grammy Latino, por ejemplo, y esto típicamente le hace ver al oficial. Ok, estamos hablando de una persona que tiene un buen, buen perfil. Eh, eh, eh. Mm, mm, mm. Leonis, oh. es? ¿Do I need work experience? ¿Está Ok. So, ¿es un perfil fuerte para ver uno aquella de una persona cerebrita? ¿Qué es cerebrito? A brainiac. Oh, brainiac. You saw right, but it has the important word in there. Cerebrito. It has brito in there. Huh? <laughs> con excelentes calificaciones. Yeah, we're, gonna, we're never going to live that down. Suba <laughs> cum laude, pero con apenas seis años de graduada. y éxito, eh, exitoso perfil laboral y esos cinco años. Mira, Dani, de verdad me siento que es muy poca experiencia para mí personalmente. No creo que estoy haciendo el argumento, ok, mira, más a menos claro. Yo he hecho directora de, tienen 23 años y se ganaron el New York Film Festival y era un premio increíble y vendieron la película eh, por millones de dólares y ha he hecho todo eso. y ¿Tú sabes cuánta, cuánto alargometraje esa persona ha hecho? Uno. Y yo sí, gané bien. esa B1, ¿ok? So, creo que va a importar mucho la calidad de esa experiencia, ¿ok? Porque capaz um, solamente tienes cuatro años de experiencia, pero estás sirviendo un cargo muy, muy importante o has hecho mucha investigación o mucho research. She's a brain, you know, like maybe hay algo ahí interesante que se puede documentar. So, yo creo que vale la pena explorarlo. ¿Qué es lo peor que pasa? Califica mejor por una O1, debemos hacer eso inicialmente. Tengo la O1 como el puente para los Estados Unidos, entonces puedo brincar para una residencia. O oh, cuidado, no la EB1 inicialmente, Liani, y te ponemos para una EB2 en IW posiblemente. Voy con una pregunta de Andrea, donde ella pregunta si todas las profesiones clasifican. Técnicamente por la ley, te lo digo: ciencias, artes, educación, negocios o atletismo. Sin embargo, como podrás ver, esas son suficientemente amplias que uno puede meter muchas profesiones dentro de muchas. Para nosotros, siempre es una conversación en la oficina, qué título, qué cargo le voy a dar a la persona para que ellos puedan encajar en una de las categorías que me permite inmigración. Eso es cosa de abogado creativo. Hay manera de poder calificar las profesiones, es cómo se pinta la persona. Stephanie, ¿cuántas? Yo he hecho EB1 te estoy hablando casos aprobados para abogados yeah. de otros países, yeah. ¿ok? No una vez, varias veces. Y te puedo decir, like, wow, ey, ¿cómo no tienen licencia acá, no tienen, ¿me entiendes? Ni, ni van a hacer eso. Bueno, lo cambiamos un poco. So, eso definitivamente, imagínate, derecho. Eso no es, es, en los Estados Unidos, de otro país, que las leyes son completamente distintas y todo, todavía hemos ganado esos casos porque demostramos el nivel de esa persona, de persona. dentro de su campo. Ese es el tema de verdad, ¿ok? Voy con Luis, super chat, thank you Luis. Si con un canal, vamos a tener una conversación de esto, uh, Luis, con Stephanie. Si con un canal de YouTube cumple la categoría de Awards, Prensa, Dar Conferencia y Jurado, pero ese canal apenas tiene dos años de ser creado, ¿es suficiente o no aplica porque no es sustain? Buena pregunta, Luis, y un poquito de lo que yo y Stephanie estábamos hablando ahora mismo. Y Stephanie, ¿qué, qué pensamos? Yo creo que sí. Yo voy, yo le yeah. doy. Ya, yeah. yo digo que sí. Depende mucho, Luis, cuántos su su suscriptores tiene, subscribers tiene el canal. Creo que es importante tu perfil. No vamos a dejar a YouTube solamente. Quiero ver el TikTok, Instagram. Quiero ver Twitter. Quiero ver todo lo que te puedes imaginar de plataformas de social media. Um, si ganaste un premio por hacer esos contenidos, acuérdate que es un youtuber. Un youtuber es un creador de contenidos. Right. Es un productor. De videos, ¿ok? Stephanie, tú y yo. Eso yes, va al punto de cómo lo califico yeah. para la profesión. ¿Cómo lo vas a calificar, ok? Yeah. Tú y yo somos YouTubers, tú y yo somos creadores de contenido, ¿ok? Come on, ¿ok? So, yeah. You called yourself we a brainiac and a YouTuber. Yeah, You're going yeah. high today. <laughs> so, si tengo awards y tengo prensa y das conferencia y puedes mostrar jurado, definitivamente hay un caso. Okay. lo que tenemos que ver es, ok, la calidad de eso. Ok, si tienes un canal Luis, te doy un ejemplo, que, de, que tiene 500,000 seguidores, ya tienes las placas de YouTube, ya tiene ganando plata el canal, generando ingreso. A mí tengo lo, los números, la analítica, yo lo he hecho para YouTubers. Muchas veces, uh, y no te llamo YouTuber Luis, te llamo uh, creador de contenido para la EB1, es, es mi cargo favorito para eso, y hemos visto mucho, mucho éxito. Eh, te puedo dar una recomendación, capaz no estás en ese nivel todavía, pero puedes multiplicar eso relativamente en un tiempo corto, ¿ok? So. Sabes también, Luis, tal vez creaste el canal hace dos años, pero tal vez has estado creado, creando contenido de otras formas antes de eso. Tal vez ahorita, hace dos años, hiciste el canal de YouTube, pero estabas creando contenido para redes antes de eso. O estabas en, una, en un campo que se puede relacionar. Estabas haciendo trabajos en esa industria, en ese campo. Ejemplo, tal vez el canal de YouTube es sobre eh, tejidos de, de cartera. Y has estado haciendo eso. Ahorita estás enseñando a hacer las personas cómo hacer tejido de cartera, pero antes estabas haciendo los tejidos de cartera y trabajando en eso. Eso me ayuda a mi argumento de sustained, porque yo estoy demostrando de que tu carrera ha crecido. Tú empezaste así y ahorita mira dónde has terminado, que eres un youtuber en este campo. Yo puedo también usar todo lo que has hecho en el pasado si es más o menos relacionado a lo que es tu, tu canal de YouTube. Cool. Voy con Berta. Estoy en los Estados Unidos con O1B que caduca en ve el 29 de julio. En dos semanas he hecho mi nueva O1B, va a presentar de nuevo, y también la I140 Premium Processing expedita. ¿Cuándo puedo echar la I485? Es <laughs> funny. Echar. Uh, presentar, vas a estar presentando la I485. Mi recomendación, Berta, no tiene nada que ver con la O1. Tiene todo que ver que cuando te aprueben esa EB1. Prefiero que, como tienes la O1 como un apoyo y vas a hacerlo premium processing de todas formas, vale la pena esperar la I485 hasta que la EB1 sea aprobada. Te aprobaron la EB1, inmediatamente puedes presentar. Esa I-485, nosotros el permiso de trabajo, el permiso de viaje que va con eso también, ¿verdad? ¿Okay? Carmen Ríos, médico especialista con más de 20 años de experiencia, tengo reconocimientos, trabajos de investigación presentados en congresos a nivel nacional. Carmen, es un caso interesante, ese es justo el caso que yo voy a pedir que me manden la hoja de vida para yo poder decidir si tengo suficiente para una EB1 o si mejor el perfil se presta a EB2 Internacional. La idea es hacerte, vas a ver en la consulta, te voy a hacer muchas, muchas preguntas y entrar en detalle para ver cuál de las dos es la mejor para ti y si calificas para las dos, en, entonces ahí sí decido, ok, me voy por una, tal vez por los tiempos. James, excelente pregunta ¿Hay algún número de visa EB-1 power por país? China India, México que vas a ver? Actualmente solamente debe ser China e India Stephanie, mírame mi el boletín de visa rapidito me estoy viendo. y me lo vas a contar creo que casi seguro es la China la India la última vez que vi para México estábamos ok. We were good So, actualmente el que tiene un tiene que esperar cuánto cómo, cómo está la India porque yo sí tengo muchos chinos muchos chinos muchos clientes indios uh, Let's see employment based we've got India está procesando febrero 2022 no está mal buenísimo México hasta el día y China también febrero 2022 tienen como un retraso de un año un año para que sepan ese retraso ha sido tres cuatro y cinco años también son esos números tan buenos qué te quiere decir eso cuando tú ves esos números, Stephanie, que hay bastante número de visas. Porque China y la India son, y México son los consumidores de visas máximo. ¿Ok? Mm -hmm. para, especialmente para esas categorías. Como lo son, por eso que le pones las limitaciones. Cuando ves a México al día, quiere decir que tienen un cupo bastante, que no se tienes que preocupar tanto, James, en ese caso. ¿Ok? Pregunta otra que me, me perdí. Okay, I'm going to hit you. Angie, médico veterinario con especialización en producción animal y 10 años de experiencia. Angie, casi seguro me estoy tirando ahí más con EB2NIW, pero no es imposible. Yo he hecho um, veterinarians, particularmente como personas que, uh, de equine, de caballo, ok, típicamente, no solamente. Y también lo ha he hecho de um, reproducción de vaca, bovine, ok. Oh my god, I remember. Todas las fotos Stephanie, tienen un guante. Oh my god, I remember that. <laughs> es un guante hasta acá oh my god. Te pone, Angie te pones el guante hasta acá para hacer la inseminación del animal y es algo wow, es, yo no sabía que era así, pero aprendí mucho en ese caso y es y ganamos ese caso, ¿ok? Y es, es definitivamente es posible y interesante. Um, tengo what a you think Carla. Lo oh, siento, Margarita, go ahead. Soy licenciada en educación, trabajé ocho años como docente, actualmente soy directora de un centro educativo público, podría optar, optar por la EB1. Esa, Margarita, me gusta un poco más para un EB2 Interés Nacional. Porque tú estás haciendo un impacto en el mundo educativo. Y ese mundo es un mundo que yo puedo hacer un argumento muy, muy fuerte: que el mundo de la educación es algo que está en el interés nacional de los Estados Unidos, mejorar. Entonces, si eres directora de un centro educativo público, a mí me encanta el argumento que yo puedo pintar sobre cómo tu labor está en el interés nacional de todo país. Probablemente yo me tiro más a EB2 Interés Nacional. Go, Carla Ramirez. 508. 508. Mm -hmm. mm, yeah, boy. Soy campeona suramericana en, en artes de manualidades. Is that martial arts? No, um art like crochet? No, art that you do, like using iron and stuff, like. Oh, nice. Art sculptures type. Me encanta, Carla. Eso caso me encanta. Trabajado con muchos de, de, de escultura, metalworkers, de metal, todo esto, todo lo que trabajan con las manos. Necesito siempre va a ser lo mismo. ¿Qué estás creando? La exhibición de su trabajo. Quiero ver prensa que has tenido. Quiero ver ventas. Okay, uh, quiero ver si estabas trabajando en un taller, qué estabas haciendo, haciendo un trabajo crítico importante, hiciste cursos, certificaciones. Quiero ver si has dictado cursos. Me encanta lo que estás haciendo con los cursos virtuales. Eso es fantástico para el trámite. ok So yes, Carla, me gusta. Mm -mm -mm. Trying to search here. Mira, esto me lo hacen Carmen, Karen, literalmente Karen, me lo están, me lo están preguntando diariamente. Hola, muchas gracias por este seminario. Quiero saber si tengo un caso de asilo pendiente. Y TPS, Stephanie, ¿puedo optar por esta visa EB1? Gracias. Karen, vas a sacar el permiso de viaje del TPS. Vas a salir de los Estados Unidos con ese permiso de viaje. Vuelves a entrar. El hacer eso abandona el trámite de asilo y te quedas únicamente con TPS. Y TPS es un estatus del cual yo sí puedo ajustar. Esto es algo muy reciente en la ley, por eso la gente lo está hablando ahorita. Sí se puede ajustar estatus de TPS con tal que viajaste y volviste a entrar con el permiso de viaje de TPS. Corali, he visto en sus videos que no recomiendan los reconocimientos premios regionales. Corali, porque la categoría realmente tiene que ver con premios nacionales e internacionales, ¿ok? So vamos a hablar rapidito, paréntesis Stephanie, cuando uno está revisando lo que es realmente todo el criterio de la EB1, el primer primer top criterio, si ha ganado un premio internacional de importancia muy importante mundialmente, vamos a hablar Oscar, Goya medalla de oro posiblemente, vamos, ¿me entiende? El, el, el oso uh, ruso, uh, Golden Bear, uh, sí. todo lo que te puedes imaginar. De, si es considerado el premio top, top, top en el campo, yes. Solamente con eso te deben de dar, dar la residencia. Correcto. Okay. Y hacemos ese argumento. Pero entonces dice, si no tienes esto, queremos ver 3 de 10 que sigue. Y siempre... Si es premio, por eso me estás preguntando acerca de premio, hacemos ese argumento acá, entonces bajo y dice premios nacionales e internacionales. No miran nada que es considerado regional. Si es considerado regional, prefiero no ponerlo en la categoría de premio. Capaz ponemos de para apoyar que existe un trabajo importante, líder, crítico en una producción, en un proyecto o algo, y lo pongo como un apoyo para el argumento de lead que existe un trabajo líder para, para una empresa para demostrar que era un proyecto con distinción. Solo estamos utilizando de otra forma, no en la categoría. So, sí quiero el premio regional, pero no lo voy a usar en las categorías de premio porque me siento que le estás bajando la calidad al caso. Okay. De acuerdo. Uh, Andrés, 411. De 10 categorías, envié, envié evidencias de 6 o 7. ¿En qué se basa el oficial eh, para ver cuál es? para ver cuáles evalúa o aplica si realmente enviaste más de las tres mínimas. So Andrés, ellos, a mí siempre me encanta presentar la las más categorías que puedo. Yo nunca voy a decir, ok, solo voy a presentar tres. Nunca. Yo siempre voy a tratar de pegar las más que puedo y es como throwing darts at the wall. Es, vamos a ver cuántos pegan. El oficial tiene la obligación de repasar cada, cada categoría que uno cumple para poder ver todas y poco a poco te va dando las categorías. Y después lo que hacen es, si uno ya cumple con tres, ellos van a ver todo el caso on the whole. Hacen básicamente una evaluación. Eh, ok, ya que acá, vimos que calificas bajo tres, queremos ver si en general tu trabajo, tú estás en el top de tu campo, etc. so sí, yo, yo lanzo todo lo que yo puedo y trato de ganar mis tres categorías, que es lo mínimo que hay que ganar. Vamos a hablar rapidito. Stephanie del análisis que hace el funcionario de inmigración para ayudar a Andrés un poquito en esa parte y a todos que están viendo. So, van a revisar el criterio 3 de los 10. Acuérdate de algo. eb 1 tiene dos partes. 3 de los 10 y después que demostraste los 3 de los 10, tienes que hacer esto un, un caso que eso pasó en el 2011, si me recuerdo bien, que se llama Kazarian, Ok. Mm -hmm. Kazarian creó este, esta forma que se tiene que estudiar los casos, ¿ok? Explícanos el final merits determination, Stephanie. ¿Qué quiere decir eso? Ahí es donde entra la parte de ejemplo de sustantivo, de sustained, perdón. Eh, sustained en español, que constante. Sostenido, yeah. Ok. Lo que hace Kazarian es, ya que yo veo que la persona califica bajo tres categorías de 10. Yo quiero ver en general si la persona cumple con tres cosas. Uno, si el trabajo es, la persona es con, eh, constante. Si esa persona ha tenido un nivel constante en su campo, no es que empezó a hacer esto el año pasado, has, ha tenido unas, unas cosas constantes. Lo que estábamos mencionando no fue que el premio se ganó hace cinco años y ahorita nada, no, que la persona sigue activa en el campo. Uno. Dos, que la persona va a seguir trabajando en su campo en los Estados Unidos. Eso típicamente se usa con una carta de intención de la persona diciendo, yo doy fe, que voy a seguir trabajando en mi campo. Y ahí puede entrar, por ejemplo, la propuesta donde uno dice, mira, efectivamente, yo empresa americana me encantaría trabajar con esa persona. No es una oferta de trabajo formal, es una propuesta. Y tres, que la persona en general es una persona de habilidades extraordinarias y que puede sustancialmente beneficiar el mercado. Ahí donde yo lo que voy a usar son típicamente una carta de una persona en los Estados Unidos en tu campo, que ellos pueden decir, yo trabajo en este campo en los Estados Unidos, ejemplo, la música. Yo trabajo en la música en los Estados Unidos y yo puedo dar fe que esta persona le va a ir muy bien en los Estados Unidos porque yo conozco este mercado y estamos buscando siempre un ingeniero de sonido como este, siempre es bienvenido. Entonces, esas son las tres cosas que presenta Kazarian para poder decir... Así calificas para las tres. Todavía me tienes que demostrar que vas a seguir trabajando en tu campo, que vas a beneficiar a los Estados Unidos y que tienes una, una, una constante en tu campo y que no, no has dejado de hacer esto en, en tiempo. Stephanie, es una explicación fantástica. Eres un celebrito. Uh, never. Eso es escrito por todas las palabras pal de la oficina, por si acaso. O sea, ya. No eh, James, ¿cuánto tiempo toma el proceso de EB1? So, vamos a hablar de procesos. So EB1, típicamente eso se va a demorar cuatro meses para preparar, documental, preparar todo eso. Nosotros preparar nuestro argumento legal, hacer la presentación con inmigración, si queremos el proceso regular o proceso premium. Creo que tienes que hacerlo proceso premium típicamente. Tengo distintas estrategias ahí, Stephanie, que utilizamos en los casos. Es um, yo, yo cambio. No sueltes como... no suelte nuestros tips. Oh, no, no. Tú no vas a saber. Nadie va a saber ese tip. Pero nada más te digo, yo, yo cambio mi opinión como el viento. Como el viento está empujándome, como yo estoy viendo decisiones y esto me cambio. Yo ca cambio realmente mi opinión del premium. Pero si no lo hace premium, James, estamos hablando. Que está entre 18 y 24 meses. Muy largo. Creo que es así. Muy largo. So, tengo distintas estrategias que utilizamos que podemos compartir contigo con mucho gusto. Y podemos hablar de la mejor forma de hacer eso para tener éxito y no tener que esperar tanto tiempo. Pero después que la EB1 esté aprobada, viene. El proceso consular o el proceso cambio de estatus, como hemos hablado en, en varios contenidos y videos, que es un proceso dentro de Estados Unidos, va a ser mucho más rápido que haciéndolo directamente con la embajada. Pero, Stephanie, hemos visto recientemente los casos nuevos moverse por la embajada también. Ok, so, you sí, know what? vamos a ver el país, todo eso, y tomamos James esa decisión en ese momento. Lo que la gente no sabe es que yo vine a Bogotá para tocarle la puerta a la embajada y decir, entonces, ¿qué está pasando? Apúrate. <laughs> eh, voy con una que es chévere, Ezequiel. Como eh, eh, fact como maestro heladero, ¿qué visa es la más recomendable? Ezequiel, primero nos vienes a la oficina y nos traes helado. Uno, no sea obligatorio. Pero dos, maestro heladero, es súper interesante. Primero, lo que quiero ver es prensa. Entonces, trabaja, trabaja, si no tienes prensa hasta ahorita, trabaja con un publicista para sacar prensa. Uno. Dos, no sé en qué consiste conseguir el título de maestro heladero, pero por ejemplo, tal vez fuiste, tuviste que ganar algún concurso, entonces tienes el premio que ganaste el concurso. O tal vez tuviste que evaluar a, lo, a los otros heladeros, no sé. Tú me vas a decir más de tu campo que yo. Y con eso yo voy a poder definir, a mí me gusta, yo he hecho eh, un caso que históricamente uno de mis favoritos era la persona era un master shoemaker, hacía los zapatos eh, y su título oficial era master shoemaker, eh, zapatero, master zapatero. Y eh, era persona de sexta generación que hacía esto. Entonces, hay un muy buen argumento ahí. Lo que quiero demostrar es te estén reconociendo en la prensa por eso, te están dando las estás en concursos por eso, te están invitando a, a evaluar los concursos de, de comida y de helado porque eres maestro heladero. Si no es EB1 ahorita, puede ser O1 primero y después la EB1. De Love that case. Llámame a mí que yo soy la del de, de helado de la oficina. Um, no que nada porque yo quiero el helado. ¿eh? Ezequiel, hemos hecho chocolatiers. Yeah. EB1, hemos hecho uh, de, de, de postres, uh, pastry chef, todo lo que te puedes imaginar, expertos de café. Uh, ¿Cómo así? Que quiero verla. Dile, ¿a, ¿a dónde luz te puede ver, Stephanie? Voy a estar haciendo, ojo, solo estoy aquí mañana, entonces no son tantas consultas que puedo hacer, pero si quieren venir para una consulta, ojalá los pueda tener en el W en Bogotá, en el ahí Hotel está. W en Bogotá. Ahí está, ahí está. So, hemos hecho literalmente, sitio de todo lo que te puedes imaginar de comida. Me encanta lo de maestro helado. Wow, you're I talking like that's could be special. Eso bueno. puede ser muy, muy interesante. Me encantó. Ah, uh, ah, uh, ah. Uh. What you mm, 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 mm. La mona informativa. As, this goes to your um, point of is the gold medal no enough. What, where, is it? Where, is it? where is it? Where is it? La mona informativa 512. 512, 512, got it. La uh, deportista quien ganó medalla de oro en campeonato mundial se envió foto y certificado de que quedó campeón. Mira, la mona. Uh, no aceptaron. Oh, ya la mona has more feedback. Uh, no aceptaron estas pruebas, exigen recibos, pero él no recibió recibos. La mona, ese caso se tiene que documentar de esta forma. Necesito el premio. Necesito una copia del premio. Necesito verlo en acción o en una tarima recibiendo la medalla de oro con dos otras personas a caballo al lado de él, okay, ganándose esa medalla. Necesito una carta explicando de qué se trata eso, idealmente de la federación o de una federación separada, hablando de la importancia de ese premio y lo apoyas con carta, pones um, prensa, no solamente del que ganó, del premio históricamente. ¿Quién se ha ganado esto? ¿Qué han hecho esas personas? Esa categoría se puede ganar. Okay. ahora mismo estoy pensando Stephanie um, en, en otra medalla de oro que he visto mucho especialmente en el tema de caballos yo he representado mucho mucho atletas de, de, de montadores de, de jumper, hunter de todo lo que te puedes imaginar de equine sports, de dressage literalmente la que se ponen en el lado del caballo, ni montan el caballo directamente, tienen las piernas en el lado del caballo, ok, literalmente yo he hecho todo eso que te puedes imaginar y es eso es más allá de solamente el premio, no es suficiente demostrar el premio. Por eso mencioné la mona anteriormente, que realmente es una categoría no tan fácil en ganar. Y se tiene, y tiene un criterio literalmente de cuatro puntos largo, intenso, que se tiene que explicar. Pero es muy, muy viable. La forma que a mí me gusta presentar los premios cuando puedo es primero visualmente con una tabla indicando los criterios cuando ganó el evento, porque es importante. Siempre me gusta responder a esa pregunta, ¿no? ¿Por qué este premio es importante? ¿Por qué se lo ganó? ¿Es un premio que se lo dan a cualquiera? No. Es un panamericano, Stephanie, que tenías que tener tres otros campeonatos para llegar a esa competencia y eres uno de los cinco premios más importantes en ese deporte en el mundo entero. ¡Wow! Me cambió completamente esa categoría. So, yo creo que es llevar, yo, yo llamo eso, llevar esa categoría a otro nivel. ¿okay? Lo tienes que llevar a otro nivel. No, no puede ser tan sencillo que solamente me gane el premio. Eso no es suficiente. ¿okay? Voy con Andrea Medina. Uh, ¿No es necesario hacer una carta de presentación? Andrea, claro que sí. Eso es nuestro trabajo. Básicamente lo que nosotros vamos a hacer, imagínate la consulta con nosotros. Consulta con nosotros. Te vamos a hacer todas estas preguntas acerca de qué podemos incluir en el caso para ver si calificas. Después vamos a trabajar contigo para documentar todo esto, todo lo que yo te estaba describiendo sobre la carta, sobre este, la participación, la foto, todo se documenta todo. Y nosotros nuestro trabajo y nuestro trabajo primordial es tenemos que preparar una carta densa de presentación donde yo le explico al oficial paso por paso, prueba por prueba. Ella califica para esta categoría basado en estas pruebas. Esto califica por esta razón, donde nosotros desarrollamos, porque imagínate, el oficial tal vez no está al día y no sabe sobre lo que son los premios panamericanos, los juegos panamericanos. Yo le tengo que explicar qué es. Entonces, esa carta de presentación va categoría por categoría definiendo por qué usted califica para cada categoría y en general, por qué calificas para la EB1 en general. Ya yeah, es, es un trabajón, es un trabajón. Vamos con qué piensa de Inés. Si estoy en Venezuela y trabajo como John Professor en una universidad americana, excelente Inés. De manera remota puedo participar para la EB1, ¿cómo no? Si calificas, yo he hecho profesores varias veces con la EB1. o ¿Existe algún conflicto con el hecho de ya tener un trabajo en USA? Al contrario, Inés, te ayuda de una forma increíble. Teniendo el trabajo acá en los Estados Unidos, le indican funcionario de inmigración Wow. La buscaron a ella desde allá. Está haciendo este trabajo en esta universidad dentro de Estados Unidos. Levanta tu perfil. Es excelente y me gusta mucho. Ok. Anira, Luis. Oh, I'm gonna hit Anira. No Luis. I hit, eh, I hit that one already. No, either, oh, no, no, es un nuevo. En este caso, está, uh, estos recomiendan ser juzgados y certificados para la EV1 después de la f 1 Deben ser en los Estados Unidos, pueden ser en cualquier país que quiera del mundo. Al contrario, no me gusta que sean solamente en los Estados Unidos. Me gusta ver distintos lugares porque quiero ver multi internacional. Quiero poder utilizar esas palabras. ¿okay? Ya me gusta de todas partes. Luis, muchas gracias Luis, muy Luis, muy simpático, los mejores abogados de USA. Thank, Thank you, Luis. Thank La you, mejor Luis. inversión que puedo hacer, gracias, Luis. Eh, Iván Darío, cuatro catorce, cinco productor audiovisual que trabaja para un movimiento social para una empresa en New York que visa es más recomendable. Iván, yo he hecho ese perfil. Lo de hecho, voy a comenzar la EB1 de la persona ahorita. Yo hice inicialmente una O1 para él. Y lo que era era yo podía demostrar que para todos los trabajos del movimiento social era, ejemplo, el movimiento social tenía una, unas redes muy importantes y publicaban los videos en las redes y él era el productor audiovisual para las redes. Asumo es más o menos lo mismo. Empiezo con una o uno y lo más difícil que va a ser para tu caso son créditos. Muchas veces cuando trabajas directo para el movimiento social no te van a poner en los créditos como productor. ¿Quieres tener eso? Entonces, ejemplo, si el video está subido en Vimeo, en Vimeo, en la descripción, quieres asegurarte que la descripción contenga que tú eres el productor audiovisual de ese contenido. O si está en las redes, que lo diga en el canal de YouTube en los créditos. Uno si no salen los créditos al final, ¿verdad? Y dos, a veces esos videos, esas producciones audiovisuales se pueden mandar a concursos y uno nunca sabe, tal vez le sale una nominación o premio. Siempre uh, siempre es bueno utilizarlo. Y también este, yo he visto prensa va a ser menos para este tipo de productor, pero a veces se puede conseguir. A ver otra cosa, a ah, si en general la, el movimiento social le dan un reconocimiento yo puedo aportar y demostrar que esa, ese movimiento social es reconocido de una manera y distinguía y tú eres el único productor audiovisual yo puedo hacer un, un argumento que tú eres un rol crítico para el, el, el avanzamiento de esta, este movimiento social probablemente comienzo con una o uno porque tú tienes que un poco más de desarrollar muchas veces de experiencia. You're taking, oh. yeah. Ya me van a regañar, ya me van a regañar. Too long. Now we're gonna flow. We're gonna go. We're gonna go fast here. rápido. Right. Go real fast. I'm gonna, let me let me hit ten real quick. Administrador de empresa, 30 años de experiencia, cargo de directivo, salarios altos, reconocimiento en revistas de nacional, pertenece a asociación, fue jurado de proyectos de microempresa. Y dónde debemos de hablar? Okay, debemos hablar porque capaz eso tiene un caso, capaz un poquito más eb 2 w pero yo lo puedo convertir posiblemente en una EB1. Angie, médico veterinario, jurado de ferias ganadores. Yes, yes, yes. Karam, he visto personas que hacen globos o cakes y les dan estas visas. Yo trabajo papelería para fiesta. ¿Podría calificar, Karam? Ya yo he hecho tu caso, EB1 con éxito. Nadie pensaba que yo iba a ganar ese caso. Yo sabía que iba a ganar ese caso y sí te puedo ayudar. Prensa es importante para ti. Súper. Obviamente te voy a dar tarea. Yeah. Karam, no existe alguien que yo ha hablado con el caso perfecto. Le doy a todo el mundo tarea, incluyendo a Stephanie. Ok. Sí, eso sí es verdad. Yvonne participó en una cápsula educativa en YouTube. Great, Yvonne. I love it. Ingeniero industrial. Yes, yes, yes. Puede ser definitivamente. We got this, got this. Ya ingresamos ahí 140. That's an EB-2. Uh, abrito de revista. What do you think? Svetlana? Profesor Abrito de revistas. Evaluador de programas doctora, doctorales a nivel nacional. funciona? este... Oh, yeah, yeah. Absolutely. Total. Beautiful. Love it, love it, love it. Mariale, ya tengo Visa 1 con renovación, tengo que meter nuevamente la carpeta con todas las evidencias que utilizamos para la una y agregar evidencia nueva o solo le agregamos las nuevas evidencias de la EB1, tienes que hacer un caso completamente de cero, quiero que las personas sepan esto, solamente porque tienen una 1 no quiere decir necesariamente que califica por una EB1, pero ese paquete de de, se puede utilizar de nuevo, pero en categorías distintas y de una organización distinta, go ahead, Steph. Eh, otro punto ahí, las oficinas de O1 y EB1 son distintas. Creo que es más o menos eh, la pregunta, si sí, ellos man, ellos pueden tener tu caso O1, pero lo van a tener en California o en Vermont. La persona que te recibe tu caso en Texas o en Nebraska, ellos no, no van a tener tu casa O1 enfrente, entonces sí te tienes que presentar todo lo que presentaste con la O1 con las pruebas nuevas con un Navy 1 That's it. Uh, 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 oh, look at them. Oof, oof, I don't like that word. Free? I don't like that word. You offered it once. You said you would. They would win it. Oh, I like. Got to come oh, up with something now. I want to do a free case. I oh. Do, I want to do right a free case. Oh, that's so much better. We got to do a free case. I want to do a pro bono case for one of our followers and subscribers. Y vamos a hacer un sorteo para ganar un caso, el caso que sea, ¿no? Y cuando te digo que pongo pago todo, pago todo. okay y, y, y lo hago y lo, y lo vamos a hacer tenemos que vamos a ver eso este, este año yo quiero hacer eso me encantaría poder ayudar a alguien que de verdad lo necesita es un talento increíble stephanie pero no puede pagar este proceso ok o está en esa situación me encantaría poder ayudarlo a cambiar su vida de verdad es like i would really love to do that let's get on that team please i really want to do that uh, 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 stephanie deportista, That's cuéntame aplicar yep. para una O1 o P1 después de cam después y después cambiar a EB1 y yeah. ya. So Robert, tanto O1 y P1 son visas doble intención, puedes brincar inmediatamente a la EB1. The motorbike. Y... Oh, this is the motorbike guy. Yeah, yeah. exactly. Yeah, sí, yeah, definitivamente yeah. se puede hacer O1 o P1. Voy a ver cuál de las dos se presta más a tu caso y después brincar a una EB1. Muchas las mismas pruebas. Y a Oriana, si es posible tener una influencer EB1. Nosotros lo hemos hecho y lo hicimos. Me puedo acordar el caso que lo hicimos hace como siete años cuando la palabra influencer todavía no se estaba utilizando y te, tuvimos que llamarla otra cosa porque sabíamos que ese oficial viejo en Texas no iba a entender la palabra influencer. So, ya yeah, lo hemos hecho hace mucho tiempo para esos influencer casos: de demostrar redes, movimiento, eh, brand uh, brand offers con que trabajas, etc. Viste, yo fui rápido, me regañaron y después okay, sí, you. no. Pa que vean. Pa going. que vean. Eh, 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 your belly si saliendo de mi trabajo, corriendo para verlo, siempre escuchándolo y viendo las repeticiones. Thank you very much, team Gill. You know what I mean? Cuando has venido. Oh, Bernardo, wait, Bernardo's my guy. We got what our O one together. I did get him as O one. What happened? Five um, twenty bueno. uh, guys. How many publications and published campaigns should I keep in mind to apply for the EB1? I'm currently about to have my first campaign with a musical global star from the U.S. Bernardo, nice. Ami me gusta. Oh, I should answer in English. I like the number three. I typically like three publications and published campaigns that I could go ahead and be strong with for an EB1. That's like a solid number. I always work with the rule of threes. If I have three very solid ones, I like the rule, <laughs> the rule of. I'm sorry. I have a rule of threes. I've never Tell told people you why I'm you true. really like threes. I, I I, I, I was going to go elsewhere, but yes, I'm threes. Everything in threes. Threes always win, in my opinion. All right, all right, all right. I got you, I got you. I like it. Yeah, you're right. I mean, it's like, hey, that's like a minimum, I think, right? Like, that's what we want to see. That's what we want to see. Yes. Profesor Universitario, Inés, definitivamente. Puedo obtener la EB1 Influencer, definitivamente. Oriana, me encanta esos casos. Acuérdate, ese es el medio nuevo para todo. ok para acuerdo Stephanie, esas personas influencers son un negocio caminando. Aquí yeah. estoy con mi cámara, con mis sponsors, ganando plata, haciendo esto, haciendo lo otro, todo lo que te puedes imaginar de hacer patrocinante, contenido de, 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 de creador de contenidos, todo eso so, me encanta esos casos de influencers. Uh, Mariale Fleitas for, uh, 525, si aplicó para la EB1 se afecta la O1 porque entiendo que sí afecta la visa turismo Mariale, correcto, puede afectar la visa turismo, pero la EB1 no afecta la visa O1 porque la visa O1 te permite tener la doble intención de mirar de forma permanente a los Estados Unidos, eso es parte de la estrategia del abogado que desarrollamos That's it Keep him. go for it eh, Heidi, muchas gracias Heidi tiene más de un año viéndonos. Wow. Eh, Yo veli saliendo del trabajo corriendo para sí. poder ver a Gil, sí. ella es Team Super Gil, pero me manda saludos. <laughs> Ay, este, ¿Cuándo me van a venir a República Dominicana? Ahí hay me, que ir. Cuando me inviten. Cuando me inviten. Eh, a ver, los requisitos y vivón podría ser dos años de experiencia, premio y maestría o debo tener cinco años. Recuerda que no como la EB2 Internacional, la cantidad de años no es tan estricta. Yo he hecho una persona que tiene cinco años de experiencia, eh, pero no es obligatorio. Entonces, si yo puedo desarrollar, que en, no me encanta dos, pero que en cuatro años has desarrollado un, una carrera full, full, o hasta a veces, como, he, como ha dicho yo he hecho un caso donde sí tuvieron solo dos años de experiencia, pero en dos años de experiencia ganaron tres premios y fue increíble. Lo puedo hacer. No es tan rígido en años de experiencia como la NIW. Ya, yeah, no hay en, no en una, no una categoría que dice okay. dame los cinco años de experiencia. La IB2NIW para demostrarle el, el, lo que es realmente. El talento excepcional debemos de tener los cinco años, ¿ok? Oscar los pregunta rapidito, Oscar. Uh, Tropi saludo, IB1 aprobado en cinco días. Felicidades, Oscar. Estoy con visa O1 vigente. Por favor, tips para la I485, vacuna, examen médico y tiempo de espera para la Green Card. Y ¿Cómo manejarlo correctamente? Oscar, muy, muy importante. Recomiendo de enviar todo una vez, ¿ok? Porque están procesando esos casos relativamente rápido. Se si entregas toda la información. Te estoy hablando. Todos los documentos civiles, te estoy hablando examen médico, pasaporte, fotografía estilo pasaporte, típicamente van a ser seis por persona, ¿ok? Si tienes una familia un poquito más complejo para preparar todos los formularios, pero te recomiendo de presentar la totalidad de ese caso. Y van a dar una respuesta relativamente rápido. Te explico los tiempos. Te va a llegar los recibos entre dos a tres semanas. Te va a llegar la cita típicamente para las huellas digitales entre seis a ocho semanas. Te va a llegar el permiso de trabajo entre tres a cuatro meses. Te va a llegar el permiso de viaje entre cuatro a seis meses. Te va a llegar la green card posiblemente en seis meses. Definitivamente en menos de un año. Humberto, nine Puedo pasar de la visa I de periodistas a la visa O, ¿yes? Y después a la visa EB1. Lo hemos hecho Definitely. con mucha frecuencia. ¿Qué Ya, genial, eso es genial. Y O1, EB1, ruta normal. O también puedes ir I directo a EB1. Mm, 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 mm. Hola, hey, Angie, sí, Angie dice, somos youtuber lawyers. Vamos. Eso es lo que somos. Somos youtubers, hombre. Y tu cerebrito, de ahora en adelante. Cerebrito. From I like that. Um, mm, 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 mm. Eh, Sandra, si ¿sí otorgan permiso de trabajo antes de aprobar la I-140, no. Si presentas la segunda etapa, la I-485, vas a pedir un permiso de trabajo con ese proceso, pero antes no. Voy a seguir. Hmm. Mm -hmm. this is interesting um, can we do eb1 or niw if i have a master's degree and a proposal of a research project in the policy for public policy for the us i like a public policy case yeah Actually, I, danny, I just got one approved okay I also public think policy. danny danny did public policy cases as well and i think i think those are good oh crafting that's what it is this Craft. is what i was trying to do Thank you, John. This is what I was trying to do with my thank hands. You, thank you, thank you, you. told me metal work, dude. You made me. It could like be metal work. Like it's bonehead. like it's I bonehead. I was talking about sculptures and metal, and the guy was like crafts, bro. <laughs> okay, but like, could, you know. Yeah, John. Más o menos ese proceso que te comenté. I'm gonna say, Frank. What do you think for Frank? Cadena de suministro y mantenimiento y yo ingeniero ambiental y sanitario y Vichuana NIW. Ya, yeah, totalmente, Frank. Y B2NW91. Ok. Uh, soy periodista, Martín. Uh, soy periodista comunicador entre Convisa y me casé con ciudadana fecha prioridad. Es Martín. Sorry, wrong show. Pero no te preocupes, te voy a responder. Mira, Martín. Eh, Aproximadamente se están demorando 14 a 16 meses, O espero para mayo, vas a tener una respuesta. Si no lo tienes, no, no lo consideran que tu caso está fuera de los tiempos normal actualmente, Martín, ¿ok? Estás dentro de los tiempos normal. Um, Roberto Chami, 542, ¿cómo podemos obtener una entrevista para saber si calificas o no a la EB1? Beltránbrito.com contacto, por ahí va a salir, Este nos incluyes la copia de tu hoja de vía o CV y también ya que viste este programa nos puedes más o menos mencionar, mira, tengo este premio, tengo este reconocimiento, tengo esto. Por favor, no, es, no, es muy útil misma. para mí, para cuando estamos escaneando todo eso y mirándolo, estoy, estoy rapidito viendo todo eso y tomando decisiones, te puedo decir que si me das esa información me ayuda a mí mucho. Uh, uh, mm, 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 mm. Buena pregunta. Para la EB1 también se necesita el soporte de los sindicatos para nada. Los, la O1 es increíble, Stephanie. Todo el requisito para la, la O1. Entonces la EB1 no necesita oferta laboral, no necesita sponsor, no necesita carta de sindicato. So, yo lo, lo, lo veo algo como, como un plus, ¿ok? So, definitivamente no tienes que gastar la plata como la O1 en las cartas de sindicato, ¿ok? Oh my Leani God. dice oh que my yo God. también soy inteligente. Gracias. Oh Leani. Thank you, Leani. Gracias. Oh, my God. She wants a free console. <laughs> Hola. Oh my. Hola, mi esposo presentó EB1 y 140 fue aprobada en marzo 6. Estamos por presentar ley 4G. ¿Cuánto demora llegar el permiso de trabajo? Tres, cuatro meses. Lo estamos viendo. Es fantástico. El permiso sería para ambos, Laura. Ok. Oh, look at, look at James with the wordplay, huh? Loving That's it. That's what's up. Loving it. That's what's up. Uh, el país is importante, no de what's up. Te están tocando. I'm sorry. Okay. Uh, you want to bring, bring them in? <laughs> I heard you're in Bogota. I need a <laughs> consultation. <laughs> Uh, el país es importante, Sandra. Puede ser cualquier país. Uh, uh, Como que está. Yes, yes, yes. Son los cerebritos Oh, come on. That's what I'm talking. That's what I was trying to do. Son yes, 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 gonna yes. Say, Thank he, you, Luis. You're gonna Thank take you. this and like fly with it. Yeah, that's it, man. Soy maestro de música para niños y profesor de inglés. Carlos siempre hay un caso. Ahí yo creo, especialmente en la parte de música. Ser profesor de niños no me encanta, te confieso, Ok, Para para una EB1 me gusta más una EB2 para ese tipo de caso. Loida Asesoría en New York, hacemos todo hacemos virtual, citas virtuales, con gusto te podemos atender, yeah. no, o sea, está bien. Pues, y usted representa en cualquier parte del mundo, literalmente. Me encantaría hacer un mapa en nuestra página web, Stephanie, de ¡Nee! todos los lugares que yo represento y todos los países. Esa es buena que yo idea. Personas que es like, wow. Como Team, let's work on that. Esa es yeah. una buena idea. On. Yeah, yeah, yeah. Uh, uh, uh. Esta me encanta. Otra vez sobre comida. Ivonne es ganadora de Festival de Hamburguesas. Ivonne, lo he hecho. He hecho el caso. Eh, lo hice hace como dos años. Ganamos. Eh, la persona tiene residencia. Vamos a hacerlo y me regales una hamburguesa. I love that. Food festival winner, man. I love those. Food festival winner. Me encanta ese caso, es un caso interesante. Y muchas veces si hablas esto es insider information, si hablas con el festival donde ganaste el premio de mejor hamburguesa, tú le dices, "Mira, el año que viene ustedes me pueden dejar participar como panel del jurado." Típicamente dicen, "Claro, ¿cómo no vamos a?" Y ahí ya ganas dos categorías. Eh, eh, eh. Manfredo escríbeme por favor ya envié lo formado y firmado al correo brito me falta hacer el pago tengo duda de cómo se hace Manfredo escríbeme ahorita si puedes y con mucho gusto te ayudamos con eso uh, ooh, people want the free case I'm telling you People, people want the free case. We gotta do it. We gotta do it. We gotta do it. No you right. gotta. Yeah, I'm telling you. Oh, you know, it's like we gotta do that. We gotta. We gotta do that for somebody, man. I wanna change somebody's life, man. Los gestores de visa, por ejemplo, especialista en preparación de entrevista, documentos, llenan en las planillas, califica. Victor, what's his question? I'm Not sure. Uh, los gestores de visa. Does he mean like paralegals, or is he talking about like notarios? People who help them get visas abroad. Oh. Mm, mm, mm. Nah. Uh, 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 wow freaky oh, people love them. César, tengo 23 años de experiencia en IT, soy responsable de soporte de infraestructura IT, me gustaría presentarme y bichonet. Ya como consultor IT o EB1, César, I love EB2 NIW para personas en IT, es la ruta que voy a tomar. Yeah, yeah. IT generally speaking, yeah, I think so. Uh, Alejandra, llámenos bacterióloga especialista en microbiología participó en proyectos de investigación artículos publicados ganados premios EB1, love it eh, I like that a lot for, for EB1 too that's a good EB2NIW por, por, por el clima que estamos viviendo microbiology, wow I mean, es increíble estamos trabajando con, con muchos microbiologists actualmente me gusta esos casos. Típicamente lo estoy trabajando con el eb 29 W, pero capaz no están en tu nivel. So cuando estás en ese nivel, yo creo que debes explorar esa opción definitivamente. Uh, uh, uh. Docente universitario con PhD podría aplicar. Please, yes, 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 yes. I love PhD, love PhD. Uh, Steph. sí Bernardo love my rule of threes. That's it. You got insider information today. I Everyone think, gets it rule, rule of threes like for photography or something. I use it <laughs> in my internal life as an immigration attorney. I think rule of threes is photography. I don't know. Like, I, don't I know. use it. I that's tell my clients frame, it too, in the consultations. That's how you frame a shot. I, I don't know. <laughs> I don't know. <laughs> the consultations I tell them what I'm like, oh, that's my magic number. That's the rule of threes. All right, I like where you're going. That's good. ¿Qué más tenemos? Estoy docente. Um... Y sin más, sustentar, Oye, Josefina me está enviando, me está invitando y bueno, yo fui el año pasado Josefina, me encantó, es mi primera vez, me encantó y voy de nuevo este año, imagínate cómo me gusta. Okay, y vamos. Hey, man, let's do a, a a Dominican thing over there. You know, little yeah. little little Punta Cana resort action. You know, I think Alexis. Alexis is the Dominican oh connection. God, he would love to do that. <laughs> Him giving consultations. Alexis dando consultas. <laughs> with, with a hat and a tropical. Con una camisa de 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 tela. What is it like? una <laughs> no estilo linen. Yeah, linen, linen, linen. De tela linen así era ahí. Ya yeah, de hilo, de hilo ahí lean, sentado lean. todo sudado. I'm talking sweaty, sweaty, sweaty. Uh, 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 uh. Ana, eh, no han anunciado si efectivamente van a subir las tarifas ni cuándo. Cuando tengamos esa información sí. te vamos a dejar Se saber. Se callaron acerca de las tarifas. Se han callado, ¿Cuál? no han dicho más. y no han dicho nada. No han dicho nada. Okay. Entonces, y eso típicamente te lo dejan saber adelantado. Entonces yeah. puedes estar preparado. Sí, yeah. yo te parece 60 días. Debe ser el mínimo de tiempo que te van a anunciar. Uh uh, uh Steph, I think we're calling it. I think we hit them all. Got a good amount. At least we hit them all for EB1. Yeah, yep. Yeah. See. Si no agarramos, si no pudimos contestar tu pregunta porque tal vez no se trataba del tema que hoy es la EB1, recuerden que mañana vamos a estar en nuestra sesión de preguntas y respuestas en vivo. A la, ¿Qué pasó? El jueves al 12 del mediodía y es un día especial, ¿por qué? 12 mediodía para mí, 11 sí. mediodía para ti. So yes. don't... <laughs> Yo ahorita <laughs> en el video solo y, y estoy yeah, 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 yeah. <laughs> Hoy, hoy coordiné, hoy coordiné, mañana. Entonces, este 12 de mediodía, Estados Unidos, Miami. 11 eh, de la mañana en Colombia. En cada país distinto, pero guíense: 12 del mediodía, Miami. Eastern time. Thank you guys. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Muchas gracias.